Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les traigo un pequeño tutorial de cómo controlar un teclado Touch por medio del controlador TTP229B. Este circuito utiliza protocolo serial SPI o protocolo paralelo si utilizamos solamente 8 botones. Si utilizamos 16 botones, mandatoriamente debe ser el protocolo SPI. En pantalla les voy a mostrar cómo es físicamente este teclado touch que voy a utilizar. Tiene 16 botones, tiene un header que implica su comunicación serie y su comunicación paralela. Su comunicación paralela solamente es cuando utilizamos 8 bits, y su comunicación serie puede ser cuando utilizamos 8 bits, bueno, o 8 botones o 16. En este caso yo voy a utilizar 16 botones, por lo tanto tengo que utilizar su comunicación serie. Aparte, tiene unos headers por aquí que hacen o habilitan ciertas configuraciones de nuestro circuito integrado. Estas configuraciones son muy necesarias, entonces hay que soldarle ya sea unos jumpers o unos cables dependiendo de las configuraciones que nosotros vamos a requerir. Yo en este caso, en lo que estoy utilizando, le soldé unos jumpers para habilitar y deshabilitar dependiendo de la ocasión. Usted lo pueden dejar soldados si así lo requiere. Bien, estos dos cables van hacia pines de GPIO de mi microcontrolador. Idealmente, este controlador debería utilizar SPI como protocolo de comunicación serie. Yo lo voy a hacer por software porque no hemos visto cómo programar SPI. Después podría hacer un video programándolo por medio de SPI. Bien. Entonces, antes de continuar con la programación, quisiera mostrarles su esquemático de este circuito, de este PCB, de esta placa, lo cual es muy sencillita. Tiene un LED que indica si está alimentado, tiene el header que les indico que tiene la comunicación serie y paralela, tiene sus botones, 16 botones, y tiene sus bits de configuración, que son los otros dos headers, ¿no? El header de hasta abajo, de los dos pequeños headers, es el que este header indica o tiene la configuración TP0 a TP3, y los de arriba TP4, perdón, parece que no se vio bien, TP0 a TP3 y TP4 a TP8. Entonces, el header de abajo es el de menor peso y el header de arriba el de mayor peso. Bien. Vamos a empezar a ver cómo es o cómo se diferencia, ¿no? El TTP229 existe por lo menos dos series o dos tipos de este controlador. TTP229 BSF y TTP229 LSF. Nuestra placa utiliza el TTP229B, que se refiere a BSF. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque el LSF, si es que usted lo tiene, maneja protocolo I cuadrada C, mientras que el BSF maneja protocolo SPI. Entonces, no puede ser lo mismo, no se puede programar de igual forma el TTP-229 BSF al TTP-229 LSF. Tengan muy, muy en cuenta, este circuito que yo tengo utiliza el BSF, por lo tanto es protocolo serie SPI. Bien, como les indicaba, no lo voy a aplicar en el hardware SPI, lo voy a simular en software. Para nuestro propósito es exactamente lo mismo. Hasta abajo, o bueno, casi abajo de nuestra placa, vienen la tabla de opciones que se refiere a los headers que yo les indicaba anteriormente, que serán estos dos headers, que implica la configuración que voy a utilizar para mi protocolo. En este caso, todos los pines están a un pull-up interno, es decir, están a uno, lógico, siempre. Entonces, cuando nosotros le indicamos a un header o conectamos o lo hacemos en corto entre sus dos terminales, indica que ese TP va a estar en cero. Bien, yo la configuración que utilicé fue que el TP0 esté en 0 y el TP1 en 1. Indica que mi salida
va a estar activo en bajo, es decir, siempre va a estar en alto, y cuando detecte un pin o un botón apretado, o cuando se deje de apretar un botón, va a subir, perdón, va a bajar a 0. ¿De acuerdo? Bien, también el TP2 está también a 0, indicándole que voy a controlar 16 botones touch. Si está en 1, que es el default, controlaría solamente 8 botones touch. Entonces, primeramente, el TP0 está en 0, el siguiente, que es TP1, está en 1 porque está desconectado, y el siguiente, este TP2, está en 0, indicándole que voy a manejar 16 teclas touch. Bien, después de eso sigue el TP3 y TP4. Esto yo los dejé en 1 los dos, indicándole que voy a manejar todos los botones como separado. Es decir, cada botón me va a indicar un valor por separado. Después de eso, esto ya lo es a su gusto. Los siguientes bits de opciones o pines de opciones. El TP5 yo lo mandé a 0 porque yo quiero tener un mayor muestreo. Es decir, que sea más rápido en la obtención de la muestra. Quiero que se levante mucho más rápido. También lo mandé a 2 milisegundos que se despierte el controlador. Y le puse que el tiempo manteniendo la tecla presionada sea infinito. Es decir, que nunca me quite o nunca haga algún otro cambio cuando yo presiono la tecla. Si yo le pusiera un 0, indicaría que después de 80 segundos que yo he presionado la tecla, el controlador indicaría como que no estuviera presionando la tecla. Entonces la diferencia es que si yo lo pongo infinito, es que si yo mantengo presionada la tecla, siempre va a detectar que yo tengo presionada esa tecla, o nunca va a haber un cambio de estado indicando que ya no está presionado. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces con eso quedará configurado mi teclado touch. No ocupo nada más. Lo único que tengo que saber es que siempre después de que, o siempre que yo apriete una tecla, lo que va a pasar es que va a mandar un pulso hacia abajo, bueno, dependiendo de cómo configure el TP0 y TP1, un pulso en mi caso hacia abajo de 1 a 0 cuando detecte una tecla presionada o sin presionar. Bien, entonces aquí ya está programado este circuito, entonces voy a presionar cualquier tecla y van a ver que va a haber un pulso bajo. Muy bien, este pulso que se ve aquí es el que yo voy a manejar en la interrupción. Este pulso me indica que yo presioné una tecla o que dejé de presionar. Entonces, en estado de reposo siempre va a estar en uno de mis dos líneas, porque así yo lo configuré. Eso ya depende de cómo ustedes lo configuraron. Cuando yo detecté un pulso hacia abajo, indica que yo estoy presionando o dejé de presionar una tecla. Este pulso va a ser el que va a entrar a mi interrupción. Como este microcontrolador, le explicaba anteriormente en videos pasados, solamente puede detectar ya sea flanco de subida o flanco de bajada. Entonces yo primeramente tengo que configurarlo como detección de flanco de bajada para que detecte primeramente esta interrupción. Después cambiar internamente en la interrupción mi flanco detectable a flanco de subida, para cuando yo detecte un flanco de subida, yo empezar a mandar mis pulsos en mi reloj. Bien, esto es porque yo, como les acabo de indicar, voy a crear mi SPI por medio de software. No voy a utilizar todavía el hardware. Entonces, cuando llegue esta interrupción que está aquí en mi flanco de subida, yo voy a empezar a mandar mis pulsos. Son 16 pulsos en mi SCL, en el pin donde está conectado a mi SCL de mi controlador. Entonces, cada uno de estos pulsos me va a indicar cuál es el botón presionado. En este caso voy a hacer una pequeña prueba y voy a presionar el botón 1, ¿de acuerdo? El botón 1, ahí está. Lo voy a hacer un poco más grande para que se alcance a distinguir. Entonces, como es el botón 1, en el primer flanco, espero que se logre apreciar este cambio. Vamos a cambiarlo un poquito aquí para que se alcance a ver un poquito mejor. Y yo estoy presionando el botón 1.
Entonces, en mi primer flanco que yo creé aquí, me indica que es el botón 1 el que yo estoy presionando. Yo voy a detectar mis flancos en el flanco de subida, en el flanco de subida en mi SSL yo puedo leer el dato. Entonces, en mi flanco de subida me indica si está presionado ese botón o no. Entonces, si yo presionara el botón 2, mi flanco sería aquí, el que me detectaría, el segundo flanco, ¿de acuerdo? Entonces, voy a poner otra vez, voy a presionar el 2, y como les indico, aquí en este flanco, me indica que está presionado el botón 2. Y así sucesivamente, presiono el 3, en el siguiente, el 4, después el 5, después el 6, y así sucesivamente. Estamos presionando cada uno de los botones y va separando por flancos, ¿no? Entonces, el flanco 16 sería el último, entonces aquí yo lo detectaría en esta parte, que sería el último flanco. Bien, el flanco 8, que sería la mitad, lo detectaría a la mitad. Entonces, si se fijan, es muy sencillo el algoritmo que utiliza este controlador, y entonces para leerlo es también muy sencillo. Lo único que tengo que saber es leer cuando mi flanco cambie o mi dato cambie a cero, y dependiendo del número de flancos pasados, es la tecla que yo he presionado. Ok, esto, como les indico, se puede hacer por medio de SPI, este protocolo SPI, pero no lo hemos visto todavía, entonces se va a hacer por medio de software. Ok, ya indicando esto, repasando este pequeño tutorial de cómo detecta las teclas este controlador, vamos al código. Muy sencillo, lo voy a explicar muy sencillo. Unifiqué mis interrupciones. Creé un archivo de interrupciones que va a unificar todas las interrupciones que yo voy a utilizar en mi programa. En este caso yo estoy utilizando la interrupción del UCI, en este caso para el cuadrado C, ya sea de recepción y de transmisión, y voy a utilizar la interrupción de mi puerto 1. Este es porque, como les indicaba, para yo detectar este pequeño flanco, yo ocupo una interrupción. ¿Ok? Perfecto, solamente por eso es que yo lo creo. Muy bien, entonces seguimos. Unifiqué mis interrupciones. Entonces, mis archivos con mi cuadrada C que van a ser utilizados en mis interrupciones, yo agregué una nueva nomenclatura con doble guión bajo para indicar que va a ser externa y que otro módulo lo puede utilizar. En este caso, el módulo de interrupciones va a poder utilizar mis funciones globales. Y para eso ocupo ir a mi cuadrada C.h y por indicarles que van a ser externas, en el cual con este parámetro indica que otro archivo lo puede utilizar o lo puede reconocer. Bien. Entonces, es una de las mayores modificaciones que se hizo en este código, y creé un source, un archivo fuente TTP 229 y su cabecera. Bien, en su cabecera ya te viene que voy a agregar el micro y voy a agregar el ttin para, recuerden las variables, y voy a inicializar el TTP 229 y voy a agarrar el valor. Bien, y voy a decir que en mi interrupción va a haber una variable compartida entre este módulo y mi módulo de interrupciones. Bien, TTP229.c está su variable global que va a estar compartida con las interrupciones. Su inicialización, como les indicaba, yo utilicé el P15 como mi bit de interrupción y P14 como mi bit de reloj. Bien, P15 va a ser mi bit de interrupción y también me va a indicar el valor que me va a entregar el controlador, y P14 yo le voy a mandar los flancos de subida y bajada de mi reloj. En TTP229UDisValue, lo que va a hacer es que va a regresar el valor leído por medio de mi tecla, por medio de la interrupción, y va a regresar un código de error si no leí nada, es decir, si no hay ninguna tecla presionada, y si hay una tecla presionada me regresa el valor presionado y regresa un 0 indicándome que no hay ningún error y si detectó una tecla presionada. ¿Okay? En interrupciones, la interrupción que se agrega es la del puerto 1,
En el puerto 1 lo que va a decir o lo que va a hacer es decir si hubo una interrupción en el bit 5, que inicia como detección de flanco de bajada. Entonces checa si la interrupción está en flanco de bajada. Entonces yo cambio a detección en flanco de subida y borro mi bandera de interrupción. Después, en la siguiente vez, este if va a entrar en el siguiente punto. Va a entrar en este punto, ¿de acuerdo? Después, el else va a entrar cuando detecte un flanco de subida, es decir, en este punto. Bien. Sabiendo eso, hasta este momento, ya podemos saber cómo funcionar. Entonces, el primer if lo único que me va a indicar es que ya se presiona la tecla, y el siguiente, y el else me va a indicar que ya pasó el tiempo del controlador para indicarme que presione la tecla, y después de eso sigue yo mandarle los pulsos para yo empezar a leer la información del controlador. Ok, cambio mi borde de interrupción para que vuelva a entrar en el siguiente flanco de bajada. Reinicio mi valor de tecla a 0 y hago un for de 16 veces, porque voy a mandar 16 pulsos. Primero voy a mandar un pulso en bajo, después un pulso en alto, y mientras está el pulso en alto yo voy a leer mi bit, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que hago aquí es leer mi P15. Hago el corrimiento de 5, porque es P15, está en el bit 5 para mandarlo al bit 0. Hago una AND con el bit 0 para que mi solamente reciba 0 o 1. Después le pongo la posición en el cual ha llegado. Bien, entonces si es el primer valor, si es el primer pulso, voy a mostrarlo en pantalla. Si es el primer pulso, que sería este pulso que está aquí, entonces yo hago un corrimiento de 0 indicando que va a ser el valor 0, después un corrimiento de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, así sucesivamente hasta el 15, llenando así mi variable de TP229-U16 tecla. Entonces con eso yo voy llenando mi arreglo de bits indicando qué tecla se ha presionado. Después de eso, como esto me indica con ceros la tecla presionada y con unos la tecla no presionada, entonces yo simplemente lo invierto. Y al momento que lo invierto, ahora va a ser ceros la tecla no presionada y uno la tecla presionada. ¿De acuerdo? Y deshabilito mi interrupción. Limpio mi bandera de interrupción. Es todo lo que se está utilizando, lo que se está haciendo para yo poder leer mi teclado. Bien, en mi main lo que hago es inicializar mi TTP229 y mando llamar en el if, perdón, en el while infinito, leer mi valor de TTP, TTP229-U16Value, me va a regresar el valor de mi tecla, el cual va a ser un arreglo, un U16, un USINE 16, un short de 16 bits, que me va a indicar, tengo que leer cuando esté el bit en 0, en 1, perdón, va a indicar que esa tecla está presionada. Entonces hago de igual forma otro for, 16 veces, 16 posiciones, 16 bits, y checo si ese bit en particular está en 1, y si está en 1, entonces mi tecla va a ser el valor de mi for más 1, ¿de acuerdo? Y al final de cuentas, si mi U tecla, U8 tecla, tiene un valor diferente a 0, es decir, que si encontró una tecla presionada, lo que hago es mandarlo a imprimir. Esto que hago, un pequeño retardo para que se alcance a ver bien en mi pantalla. Entonces voy a programar mi microcontrolador, ¿de acuerdo? Le pongo que guardo todo, está compilando y ya ahorita está cargando. Muy bien, entonces vamos a esperar solamente. Ok, ya cargó, lo vamos a mantener en carrera libre.
Ok, quiero que se vea en pantalla. Ok. In device, tecla 8. Ahorita no tengo que estar reiniciado. Entonces voy a mandar en carrera libre. Entonces lo primero que tengo que ver es in device. Y después en el siguiente reloj, tecla. Y después un valor de U8 tecla que empieza en 0. Entonces debe iniciar en 0. Ok. Bien. Ahí está inicializado en 0 mi LCD. Y vamos a ver. Si yo presiono un 1, pues manda un 1 presionado, un 16, un 16, un 10, un 3, un 7, un 12, perdón, un 12, un 8. Algo que chequeé es que si yo presiono más de una tecla, si la detecta, entonces es algo bueno. Pues si yo presionara más de una tecla, podría detectar más de un botón presionado. Me parece, no sé si lo pueda repetir. Vamos a ver si se podría repetir. Parece que no. Ok, entonces solamente puede detectar una tecla a la vez. Pero lo detecta muy bien. Entonces vamos a ver. Entonces valor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 16, 15, 14 y 13. Perfecto. Entonces con esto ya queda programado nuestro pequeño teclado Touch. Espero haya sido de ayuda a este video. Y si tienen alguna duda, no duden en decirme. Trataré de responder. Muchas gracias y hasta luego.